tuvimos que seguir con la bandera nuestra. Mis padres llegaron, mi papá llegó a 18 años, llamado por un hermano que estaba ya acá. Llegó sin nada, nada, solamente ganas de trabajar, no sabía el idioma, lo mandaban a llamar y cuando vio que lo habían puesto en una pieza de adobe se quería morir. Él pensaba que estaba mejor acá. Así que empezó a vender lavandina, fardo de pasto, aprender el idioma. Y como era muy visionario, se dio cuenta que esta era una zona agrícola. Así que después de algunos años, empezó a comprar fruta y mandarla a Buenos Aires, de muy buena calidad. Jamás engañó a nadie. Entonces fue creciendo. Lo que primero mandaba en un medio vagón, después mandaba vagones enteros de fruta. Compró una finca, compró otra. Y bueno, fue creciendo. Se casó con una hija de libaneses, de apellido Medaura, y tuvieron tres hijos. Dos hermanos, ya fallecidos los dos, y yo. Y aquí estamos, festejando y recordándolos a ellos. Hablar de esto me emociona mucho, me conmueve, porque fueron tan trabajadores, tan sacrificados, tan honestos, que la gente que lo ha conocido todavía se acuerda de lo solidario que era. Y aquí estamos, siguiendo las costumbres, porque nosotros seguimos en las costumbres, el respeto, y en la parte social, las comidas y los bailes. Y aquí estamos, continuando un poquito lo que ellos hicieron, en lo que podemos.